Quiero dar esta entrevista para que quiero exhibir la persona que es la responsable en este caso. El hijo del gran actor de telenovelas Andrés García, Leonardo García, está a nada de perder todo su patrimonio por un negocio que fue no muy legal, que digamos. Esta situación Leonardo la lleva viviendo por más de 7 años. Con este tipo de f***es, si dice uno, pues no se vale, ¿no? Es el señor Juan Pablo Guillén, ¿no? Es Guillén Rivera Inmobiliaria. Y es que él también, actor, no ha podido escriturar el departamento que tiene en la Ciudad de México. Al parecer, la inmobiliaria que lo edificó lo hizo de una manera irregular. Y por esta razón que parece tan sencilla, Leonardo podría perderlo todo. Y no solamente soy yo, somos todos los vecinos. Él se deslindó por completo, el techo lo tuvimos que cambiar muchas veces. Por esta razón, el hijo del galán de telenovelas inició un proceso judicial en contra del responsable de dicho negocio. En esta ocasión, por primera vez, reveló su nombre. Y se trata de nada más y nada menos que Juan Pablo Guillén Rivera. Todo fue bastante mal hecho en todos los casos, desde que abusaron del metraje y también con las medidas. Todo este caso comenzó hace 7 años. Leonardo compró el inmueble en vías de construcción. El actor confirmó que él lo compró con el sudor de su frente, con el dinero que recibió a cambio de todas las telenovelas que hizo, de todas las películas en las que él ha trabajado. Tiene muchas andas encima y tuvo que irse de México. Entonces estamos a ese grado. Él aseguró que en esta industria no todo es muy glamoroso, que digamos, y que precisamente en su trabajo son muchas horas de andarse desvelando y andar de aquí para allá. Leonardo García, junto con su abogado, aseguraron que esa persona tiene varios procesos legales en su contra. Ellos aseguraron que en la investigación que realizaron, se dieron cuenta que en los datos que tiene la fiscalía, esta persona tiene en su contra al menos 4 querellas legales, una incluso por irregularidades financieras. La cosa es que este inmueble tiene un metraje excedente, tiene 800 metros más de lo permitido. O sea, no son unos cuantos centímetros, no. El abogado también aseguró que hay que decir las cosas muy claras y que en ese momento las autoridades de esa delegación permitieron que ese inmueble se edificara. Esto aún estando fuera de la norma. Y ahorita pues ya estamos viendo las consecuencias. Cuando Leonardo García, junto con todas las personas que están viviendo en este inmueble, empezaron a checar que todo estuviera en orden, ¡oh sorpresa! No solamente el metraje se pasó de metros, sino que también el metraje de la altura del techo estaba mal. El espacio entre los coches tampoco cumplía con el espacio necesario para que quepa bien un coche. Actualmente, este inmueble se encuentra custodiado por las autoridades, por la fiscalía. Pero no solamente este está siendo objeto de multa, sino que debido a esto, ellos no pueden escriturarlo. Y ese es el gran asunto que actualmente están teniendo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.